Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 18. Cuando hablo con personas que aún no han conocido a Cristo y llegamos al punto en el que comenzamos a hablar del pecado, generalmente en un altísimo porcentaje la respuesta siempre es: yo no le hago mal a nadie. Esa es, por lo general, la idea y el concepto que todos tenemos del pecado: hacerle mal a los demás. Cuando engañamos para alcanzar un beneficio propio en detrimento de nuestro semejante, o cuando manipulamos la verdad para parecer nosotros como lo que no somos. Somos dos claros ejemplos de lo que generalmente entendemos por pecado, aparte indudablemente de cosas como matar, robar, adulterar, etcétera, etcétera. Podemos mantener ocultos nuestros pecados a los ojos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos o esposas. Eso es lo que en muchas ocasiones le basta al hombre en lo que se refiere a su pecado. Esto puede traer una idea muy equivocada de nuestro entender del pecado, pues si el pecado se cuantifica por el daño infringido a otros, entonces, si yo engaño a mi esposa y ella no se entera, ¿no he pecado? Si yo robo en la empresa en la que trabajo y no me descubren, ¿no ha habido pecado? Lo cierto es que lo hay, se descubra o no. En todo corazón, en toda vida, existen malos deseos, envidias, orgullos, codicias, egoísmos, lujurias, lo sepan o no los demás. Dios sí lo sabe, y Él es a quien siempre duelen más nuestras faltas y nuestros pecados, porque Él es a Él a quien ofendemos. En la historia del Hijo Pródigo podemos comprobar con una total claridad cómo Jesús nos presenta no solamente al arrepentimiento de los pecados cometidos, sino que nos enseña contra quién es, contra aquel que nosotros, en realidad, cometemos nuestros pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero nos cuesta mucho reconocer nuestro pecado, y pienso que no tanto por el hecho de admitir nuestras faltas o errores, como por el hecho de admitir que sí, que pecamos. Y esto, evidentemente, conlleva admitir que hay una autoridad y que nosotros la estamos ignorando. O lo que es lo mismo, que cuando pecamos efectivamente lo hacemos contra Dios. Pero el hombre tiene una gran capacidad para ver solamente aquello que quiere ver y entender aquello que le interesa entender. Hace algunos años en Estados Unidos se hizo una encuesta para saber quiénes pensaban los encuestados que tenían más posibilidad de llegar al cielo. Hubo respuestas de todo tipo: actores, deportistas,
y políticos figuraban en aquella lista con sus respectivos porcentajes de posibilidades de alcanzar el cielo. ¿Pero quién ganó? Ellas mismas. Cada uno de los encuestados concluyó que él sí que tenía altísimas probabilidades de alcanzar el cielo por su buen comportamiento. En verdad, es algo muy significativo el hecho de que en nuestro enjuiciamiento del pecado tengamos baremos tan claramente diferenciados entre nosotros y el resto. Nuestras acciones siempre encuentran excusas para hacerlas justificables, sean las que sean. ¿Crees tú que sin la ayuda de Cristo podrás llegar al cielo? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.